Vio a un Team Spirit LGD que están también jugando lo que viene a ser esa de pase a la gran final. El top 2. Final de la Winner Bracket también. Definitivamente, amigos y amigas. Creo que se vienen grandes partidas. Le vamos directamente entonces con el juego para poder disfrutar de este último enfrentamiento. Y sí tengo sentimientos encontrados porque creo que todos estamos de acuerdo. China se merece muchísimo más reconocimiento, sí, ¿no? Han jugado muy bien, han tenido menos slots y aún así los equipos que han venido han demostrado demasiado nivel luego de una temporada competitiva muy baja en la que casi no clasificaron a torneos internacionales. Entonces, yo creo que por cariño, respeto también a lo que han traído esta noche, obviamente me encantaría que le vaya mejor a Surrey, pero el draft de BetBoom ciertamente es muy, muy potente, ¿no? Y recordemos que Azurray fue un equipo que fue mediante las clasificatorias abiertas. Me refiero, era un equipo que ya estaba como en el DPC, hicieron estos cambios así a última hora y fueron, ganaron ese único slot a la región de China, que en este caso sí les ha dado pues bastante llegada a esta final. Me recuerda mucho el año pasado, igual cuando Secret y Liquid jugaron mediante el Last Chance y llegaron a ese top 2, top 3 del torneo. Así que siempre hay que darle cierta fe a esos equipos que puedan clasificar mediante estos regionales, ¿no? Por ahora igual, BetBoom, como dices, se ve bastante fuerte dentro del draft, mucho comodidad entre ellos. Y Low otra vez con la luna, ¿eh? La segunda partida no tuvo tanto éxito que digamos. Pero aquí va a cambiar al menos algunas cosas, ¿no? Tenemos un matchup de medio un poquito más parejo entre el Invoker, que si bien está medio conterado por el Kunkka, ahora la manera en la que funciona el Invoker es diferente, ¿no? Al ser universal, tradeas mucho mejor, tienes mucho más stats, aguantas mejor el combo del barco. Sí, creo lo mejor ahora mismo para GPK sería igualmente tratar de jugar alrededor del Exhort lo más pronto posible. O sea, Quad Wex creo que es la mejor línea, eso no lo vamos a dudar. Pero Exhort es interesante también más adelante en el juego porque realmente puedes hacer muchísimo con los duelos, ¿no? Ahí está entonces el EMP para arrancar la línea y pues eso, ¿no? Para llegar a esos puntos de Exhort. La verdad es que tiene que sacar muy buenos niveles, la Midas lo más rápido posible. Sí hay bastante peso, digamos, en GPK, ¿no? Yo creo que al menos por ahora GPK se siente cómodo de poder jugar este matchup en contra de Somnus. Me gusta que esté yendo por el Quas Wex porque estos seres de fuerza normalmente no tienen mucho maná, ¿no? Sí. El Clover, el Phoenix, el Brewmaster. También, bueno, el Brewmaster ahora con el tema de lo universal cambia un poco diciendo las cosas. Pero el Kunkka sobre todo le afecta mucho, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de Kunkkas contra Invoker prefieren ir por el doble Bracer, el Facebook y por el tema de stats. Así que al menos por ahora yo creo que esto sí acomoda mucho el juego de midgame que puede darnos el equipo de BetBoom, ¿no? Vemos como en la parte de abajo, Morphle no tiene mucho problema, la verdad, lanear en contra de este Brewmaster. Y es una facilidad que ahora mismo lo está aprovechando muy bien, junto a Jarás de Toronto Tokio, para que Chalice no tenga una línea para nada cómoda. ¡Uy! ¡Casi se nos va el clock! ¡Felizmente estaba disponible el Fairy Fire! Y sobrevive con muy poco, pero ya se puso bastante agresiva la línea de top y BetBoom se aprovecha también que esta vez debería ser un juego un poco más cómodo de muerta, básicamente. Y cuidado con Lu, que está recibiendo bastante presión. Ahí estaba, lo buscan. Inmediatamente el Silence en área. Además, el Deadshot bastante bueno. Termina conectando encima de Lu, pero Pure tiene miedo del agro de esa torre y sobre todo el Battery Assault. Tampoco tiene mucho maná para poder responder ante esto. Así que simplemente, bueno, fuerzan algo de tradeo aquí en contra de Lu. Pero Pure está bastante atento. A ver si es que puede buscar lo que viene a ser estos creeps. Más un héroe. Poder buscar aquí el kill sobre Lu, pero sí, bastante Jarás. Muy agresivo aquí nuestro querido Puré de Papa. Que sí, esto es un héroe muy inconforme por parte de él. Me acuerdo que en la Dream también lo estaba spameando bastante este Leon Commander. Y se siente, ¿no? La agresión que está teniendo aquí en contra de la Leon Commander. Y es cómodo además, ¿no? Porque ya lo vimos el juego pasado, pasó exactamente lo mismo. Luna no tiene esa fase de líneas súper fuertes. Un héroe relativamente frágil, de hecho. Entonces, héroes como Muerta, que tienen buen rango de asedio. Héroes como Leon Commander, que les da igual tradear golpes porque igualmente tienen mecanismos de sustain. Creo que no es una línea definitivamente que tú digas, ok, aquí Luna va a estar tranquila, ¿no? Ah, yo creo que claramente la Luna en la partida pasada también tuvo esa agresión. Pure lo ha controlado muy bien a Lu en esos últimos minutos que hemos visto del juego de la segunda partida. Y esto la verdad es que nos da una sensación en la que BetBoom ya sabe cómo controlar a los seres de Azurray desde las etapas tempranas, ¿no? En la línea además. Y esto incluso, el stun aquí para poder robar... No, le ganó el Loto, ¿verdad? Creo que no le ganó la Enchantress, ¿eh? Creo que al final se le llevó el Fénix igual. Sí, por eso, creo que se lo llevó Phoenix. Sí, se llevó el Fénix igual, sí, ¿qué tal stun? Es muy molesto, ¿eh? Pero bueno. Nightfall no podrá tomar entonces esa flor de loto, amigos y amigas. Pero por ahora parece que el juego igual no está basado en agresividad, ¿no? Es un juego en realidad bastante
cómodo para jugar fase de líneas larga. De igual manera, ya lo habíamos dicho, ¿no? Invoker, a pesar de que yo sé que dije hace un rato que tiene que tratar de tener la mejor línea posible para llegar a sus niveles rápido y tal, también creo que es un héroe que se beneficia mucho de rotaciones. Entonces, si no estás moviendo al Invoker, ese héroe se desperdicia un poco. Clover, cuidado, el deadshot bastante bueno, salen a buscar la primera. Ahí estaba el daño de parte de Pure, se la termina quedando safe. La primera para Ben Boom. Y Lu no puede hacer nada al respecto. Y el Clock está haciendo todo lo posible para poder aguantar esta presión de Pure con Safe, ¿no? Vemos cómo igual no puedes aguantar todo ese daño mágico por parte de la muerta con el Deadshot. También lo que viene a hacer el Overwhelm y Odds. Es muy incómodo para la Luna poder traer en contra de esto. Y esto es lo raro del héroe. Es como que normalmente con Luna quieres salir a menos bien de la fase de líneas porque tienes ese daño extra que le estás dando a tu compañero de equipo con el Lunar Blessing. Tienes el Stun para poder asegurar esos creeps de rango. Pero no, simplemente Pure lo está laneando demasiado bien. Cómodo también se podría decir. Así que eso al menos está reflejando también en este kill que se acaba de llevar Bad Boom. Por otro lado, en la parte de abajo, bueno, Nightfall no tiene mucho problema, la verdad. La nieve en contra del Brew, como me han comentado, es muy difícil con este daño por segundo que te hace el Brewmaster, también conocido como Falco Style por segundo, con la segunda habilidad, la chela, FY con los espíritus. No, simplemente agarra el Morphling, boom, se morfea toda la vida y ya está. No puedes burstearlo como podrías hacerlo quizás con Scarlet Mesh, ¿no? Bastante daño encima de Chalice, ¿eh? Lo terminan persiguiendo además con ese Mad Golem que creo todavía no tiene el Horde Boulder. Así que se escapa momentáneamente nada más. Y bueno, lo importante ahora mismo igual para este Enchantress es simplemente estar haciendo esto todo el tiempo. Asegurar el farmeo cómodo, quitar cualquier tipo de riesgo de la línea. Y por eso sigo pensando, esto no cambiará hasta que empiecen a moverse las líneas. Cuidado con el Invoker, ¿eh? Bastante golpeado en la zona central, sobrevive. Pero ahí Kunkka avanzando incluso hasta el rango de la torre. Yo creo que al menos aquí Sondas hace todo lo posible. Ojo, igual en la parte de arriba, un poquito de agresión. Pure igual no quiere jugar en el rango de la torre. Que la verdad es que hasta ahora Azurrey está ayudándole bastante, ¿no? Para poder aguantar esta línea. Y es verdad lo que menciona, Sondas sí lo está leyendo muy bien al Kunkka. Que eso es lo decente al menos del héroe, ¿no? En cuanto a daño, al menos al Invoker le vas a ganar. Pero como ya hemos visto, simplemente a GPK esa partida le importa más rotar dentro de la partida, ¿no? Recordemos que es un Invoker de Quas Wex. Y una vez tenga esta urna disponible, es donde ya va a tener esta sensación de kill. Oh, al final el torre no cae a tiempo. Y esto lo puede castigar bastante bien el equipo de Bad Boom. Acaba de llegar justamente Toronto Tokio. Van a buscar el esquema de Solmus a ver si les termina saliendo bien porque viene el tornado EMP. Y sobrevive un segundito más para contarla, pero maybe se convierte en comida para Toronto Tokio. Responde una vez más Bad Boom en una línea que ya estábamos diciendo Kunkka. Está jugándola bastante bien, ¿eh? Safe, cuidado. El mano a mano en contra de Tian Ming. No tiene mucho temor para el Lucen Bin para frenar a Pure. Ahí estaba entonces el safe. Se escapará Tian Ming. Me gusta bastante cómo lo está jugando Bad Boom, ¿eh? Muy buena presión aquí por parte de Toronto Tokio. Viene lo que viene a hacer con este nivel 3 ya en la Enchantress. Puedes dominar esta creep de nivel 5. Y esto la verdad es que ayuda bastante en la manera en la cual GPK, por mucho que no esté laneando bien contra el Kunkka, bueno, puedes obtener un kill y esto te ayuda a ganar experiencia, valor neto suficiente para que puedas rotar a otras líneas. Así que al final, Nightfall, me refiero, no tiene ningún problema para quedarse 1 vs 2 en contra de estos dos héroes. Tendría que haber una rotación por parte de un Kunkka o una Luna si es que quiere matar al Morphling. Ojo, se hablando viene de él. El daño encima de Chalice, el Impetus no termina de conectar suficiente daño, pero no importa. Nightfall se manda a marcar, igual termina consiguiendo el Attribute Shift hacia la fuerza. No morirá, pero igualmente dejan golpeado a Chalice. FY tampoco puede plantarse. Y bueno, esa es la ventaja de un Morphling, ¿no? Jugadas arriesgadas, pero siempre tienes mecanismo de salida. Es lo interesante. A menos Toronto Tokio tiene paso libre de poder hacer lo que sea en el mapa. Me pregunto si es que algún punto van a quedar rota en la parte de arriba del mapa. Hablando de, aprovechando de que en este caso Safe se ha ido por la runa de experiencia, Pure se va completamente de solo. Pero el block por parte de Tian Ming junto al daño de Low terminan con la vida de Pure. Toda la buena línea que habían obtenido hasta ahora se acaba de ir al tacho de basura. Con la manito arriba y todo, el equipo de Azurrey termina encontrando ese kill de respuesta. Uno que al menos les da la tranquilidad de saber que Lu no tuvo el mejor arranque, pero es un kill que lo devuelve. Como bien lo dices, a la partida le ha dado un buen impulsón de network. Y ya está, ahí peleándolo con un Morphling que igual le lleva unos 300, 400, pero está bastante bien. Nightfall, hablando del rey de Roma, se acaba de encargar del poder de Chalice. Mientras tanto, el mano a mano, Safe trata de conectar el deckshot, no le sale del todo bien. Ahí está Vexmart Spot, maybe no tiene ningún problema en setear a la muerta y hacerle honor a su nombre. Oh, 10.000 se llevó el kill. Pasa. Se te iba, papu. Pasa. Se te iba, papo. En la parte de abajo, igual, oye, Toronto Tokio, minuto 7, está ya con nivel 5. Este creep, el sátiro con el cual está castigando la parte de abajo, es enorme, porque encima también puede rotar la parte de medio del mapa. Y eso se nota bastante en la manera en la cual ha tenido paso libre el Enchantress, ¿no? Puede agarrar este creep ya de nivel 6, simplemente irse a lo que viene a ser la jungla de enemigo, farmear estos campos y con ello también tener la utilidad de poder gankear al resto de líneas, ¿no? También tienen wards agresivos en las líneas, también en la parte de medio, en la parte de abajo. Y esto ayuda bastante al control que puede tomar Bad Boom en eso.
este early game. Por ahora igual van a calmarse, ¿no? Porque saben que Somnus está todavía en la parte de arriba del mapa, forzando un kill otra vez sobre safe. Y tiene el Gossip disponible. Oh, no me digas que vuelve a morir en el mismo lugar. Deadshot conecta, pero lamentablemente nada que hacer. Y ahora sí se lo quedó el señor Maybe, que hace rato que lo quería en la parte inferior. Además, Nightfall también haciendo lo mismo, pero con un objetivo de mayor valor, el señor Chalice. Mano a mano, Pure logra sondear a la luna y por ahora sin mayores riesgos, pero está respondiendo al menos a su rey, ¿eh? Al menos están teniendo sus skills, ¿no? Es como que si bien la muerte no es un valor añadido sumando lo que viene a ser quizás un kill de un core, sí. Yo creo que al menos Somnus está consiguiendo algo en el mapa, ¿no? Porque en ese punto no puedes simplemente dejar que Bedboom haga lo que quiera. Me explico, tú que estás farmeando de manera como tu triángulo desde hace un buen rato, ya está a nivel 6, incluso la Enchantress sin tomo, sin necesidad, bueno, ¿qué tomo? La runa de experiencia. No tiene esta idea en la cual puedes depender de quizás la debilidad de tu support en cuanto a niveles, ¿no? El Tornado que hace lo que quiere en el mapa. Incluso, mira, ya viene aquí con el pajarito, a ver si es que puede intentar forzar el kill sobre un Somnus. Y recordemos que Somnus no tiene mucho maná, y ahora encima mucho menos, que ya tiene el IMP encima. Ahí estaba entonces el daño encima del pobrecillo de Kunkka, lo terminan asustando además, y solo despierta para tratar de meter un poquito de daño encima de JPK, pero este se salva. Los Cox no terminan siendo del todo bueno, solo agarran a safe. Ahí estaba Pure, sin embargo, para mantenerlo en posición de pelea, y trata de correr Tian Ming. Buena entrada con Icarus Dive, mete bastante daño en área, pero mientras tanto safe se está quemando. Se plantan en contra de Fai, que no tiene mucho camino de salida, y responde bien. Oh, wow. Con duelo incluido, ¡Pure se lo lleva! El TP por parte de Pure perfecto, ¿no? Por mucho de que no pueda aquí botar a la luna en el 1 versus 1, es consciente de que le ayuda, el daño mágico en área, termina sacando una buena jugada para el equipo de Bedboom, ¿no? Ya con la muerte del Kunkka, no tienes el factor teamfight con el Gossip, no tienes la manera en la cual puedes jugar alrededor de un héroe. Me refiero, Chalice con el Brewmaster ni siquiera es nivel 6. No puedes responder a las iniciaciones por parte del equipo de Bedboom. Así es, amigos y amigas, y se puso bastante complicada la situación. De todas maneras, no hay una ventaja de network real, pero estas pequeños impulsos, vamos a decirle, que está tomando Bedboom, sí les dejan proyectarse mejor hacia el mid-game, ¿no? Necesitas obviamente más duelos, obviamente quieres también el duelo en nivel 2, al menos el de nivel 1 solo te da 10 puntitos, no es tan valioso, pero ya empiezas a acumular esas pequeñas ventajas, como lo estaba diciendo hace un rato, que realmente van a generar una diferencia, ¿no? Porque ahora mismo Lu está farmeando bien, pero no quiere dejar de farmear. Entonces la pelea de parte de Bedboom probablemente vaya a despertar un poquito antes, porque este Morphling la verdad es que tampoco quiere encerrarse en jungla toda la partida. Jugada aquí por parte del equipo de Azurrey, no pueden simplemente dejar que el equipo de Bedboom inicie todas las peleas. Así que, aprovechando que tienen aquí este ex Mars Spot más el Gossip, son conscientes de que el Morphling está medianamente cerca. Pero espérate, porque igual el Hookshot no acaba de encontrar el objetivo correcto. En ese caso, simplemente se toparon con otro Tokio, así que van a intentar forzar el kill. Pero no es de lo mejor que podrían haber hecho contra el equipo de Bedboom. Sí, hay respuesta aquí. Ahí estaba el Deadshot rápidamente. No, morir. Todavía no muere Toronto Tokio, se les termina tomando tiempo, pero lo consiguen. Tian Ming, el siguiente objetivo. Nightfall se encarga del resto. TPK, sin embargo, el autor del kill. Tornado bien conectado encima de Kunkka, que no puede avanzar igual que Chalice. Poco maná, de hecho, cero. Y el Deadshot conecta, pero no habrá persecución. Support por support. Están tradeando todavía, pero hay una persecución más. FY en el ojo de la tormenta. No se manda, sin embargo, JPK. ¿Cómo duele jugar a esos seres que tienen muy poco maná en contra de un Invoker, ¿no? Vemos como Chalice simplemente lo dejaron seco. En este punto, ¿qué puede hacer? Oh, se lo acaba de encontrar de cara aquí, JPK. Vamos a ver si es que con 6 puede intentar tener el kill. Reconoce que Somnus va a intentar forzar algo de ayuda, pero no, el Deadshot perfecto por parte de 6. Uy, que termina sacando esta jugada, pues limpio. JPK está tranquilísimo. Se nota que realmente está en su zona de confort. Los jugadores de Bedboom se están subiendo la moral y mientras tanto, Tian Ming trataba de setear a Pure. Oh, pero será al revés. Duelo gratuito. Y Bedboom empieza a sentir que el early game se está tiñendo de rojo y amarillo. JPK está en fuego ahora mismo, ¿no? Buscó el kill en el triángulo, tomó runa, tepeó arriba, venga, otro kill. Y así constantemente. Y eso es el Bedboom que también vimos en la segunda partida. No dejaban ni una chance de que Azurrey pueda tomar una sola pelea. Me refiero, es un Bedboom diferente después del primer juego. Se siente que ahora saben reconocer las debilidades del equipo de Azurrey, saben cómo controlar el mapa. Pero la pregunta ¿es esto el problema de Azurrey? ¿Son ellos los que no están tomando teamfights de maneras correctas? Fue un buen smog en la parte de abajo del mapa, pero te cruzaste con un Toronto Tokio. Se acabó ahí tu jugada después de eso. Se viene también un timing interesante, que es cuando Pure consiga la Blade Mail y pueda empezar a conseguir esos solo kills, ¿no? Alrededor del mapa. Nunca serán solo, porque siempre habrá un Sunstrike detrás que le va a terminar apoyando, pero te da mucha más rotación con la Legion Commander. Luego haces la transición, obviamente, a Blink Dagger. Ya con esto puedes encontrar incluso o setearte por ti mismo los propios objetivos. No dependes tanto del error enemigo.
Y eso es el motivo por el cual Legion Commander creo que es tan piqueada, ¿no? Es un héroe que realmente escala demasiado bien con ítems bastante baratos. Same se termina cruzando con Tiangmin. Y el kill se lo dejamos a Toronto Tokyo, que ya sabemos que Enchantress siempre, siempre escala como falso carry. Sí, la mayoría de Enchantress que he visto en esta región les encanta bastante escalar como carry. No sobre todo porque aquí ha tenido paso libre. En fin, Toronto Tokyo está muy bien en valor neto. Está incluso a punto de alcanzar aquí a Chalice, ¿no? Con la Brewmaster. Vemos cómo se está itemizando por Drums. Normalmente he visto que van por el Dragonlance para luego sacar el Pike lo antes posible. Pero entiende la idea, ¿no? Es como que te sobra tanto oro que, oye, sientes que el Drums va a dar más ritmo a tu equipo. Así que por ahora, Nightfall lo dejan solo en la parte de abajo del mapa. Uno versus uno. Saben que en este caso el equipo de Azurrey no puede hacer nada en contra de este Morphling. No han respondido muy bien, que digamos, con el item build, porque vemos como no hay Vessel de respuesta. No hay nada para intentar forzar, aunque sea una jugada sobre este héroe. Así que esto da el paso a que Bedboom pueda intentar tomar todo el resto del mapa, ¿no? Con Toronto Tokyo, con GPK, incluso vemos como Pew ya dentro de poco con el Blink. Va a querer hacer estas jugadas constantemente sobre Azurrey. Definitivamente, querido Flapjack, y mientras tanto las runas del 14 empiezan a ser tomadas y pues me parece también que el equipo de Bedboom no está tratando de forzar absolutamente nada antes de Sanding Dagger, que están bastante cómodos. Ojo con la predicción del Dotaplas, ¿eh? Muy alto, muy alto. Gabe ha visto algo ahí que yo no veo, porque según yo este juego está un poquito más parejo, ¿eh? Es que tener un héroe como Luna, un héroe como Kunkka, y que no es nuboles el mapa, yo siento que pesa bastante. Normalmente con esos héroes siempre es ganar de la fase de líneas. Me refiero, el Kunkka fue bien, ¿verdad? Le destruyó en last hits. Pero, ¿qué pasó con el juego? ¿Qué pasó con el juego de rotación de supports y demás en el cual podías obtener kills sobre, sobre GPK? No hubo nada de eso después de quizás un kill y demás. Pero bueno, ante ello, igual, el equipo de Azurrey quiere hacer la jugada. Quiere buscar a Nightfall. Sí, ha escaneado igual, se acaba de dar cuenta Bedlun que ya está a través del portal. Nightfall tiene que correr de aquí. Y rápidamente con el Wayfor, sin embargo, ¡qué tremendo! ¡Tiangmin! ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué es eso que acaba de hacer Tiangmin? Nah, es ilegal. El Clogger está loco. La manera en la cual ha juqueado aquí, simplemente haciendo como que el. Nah, debe estar por aquí seguro. Termina sacando esta kill adelante, pero el bursteo low conecta también con el Lucent Beam. Y esto lo que hace es que no deje ni una chance de que Nightfall pueda morfearse con mucha rapidez, ¿no? Así que al final termina sacando una muy buena play, rotación también por parte del equipo de Azurrey. Se lleva la torre de tiro 1, así que al menos ya el juego medianamente equilibrado. Es que la gente pensará que eso es fácil, pero recordemos que Tiangmin solo vio una milésima de segundo al Morphling en la duración del waveform y luego tuvo que adivinar en qué parte se iba a parar. Es realmente una jugada que pudo haber salido diferente, pero que Tiangmin ha logrado setear de una manera pues demasiado precisa. ¡Y si lo matan dos veces! ¡No! ¡Ojo! ¿Dónde está mi Dotaplas? ¿Qué dice mi Dotaplas? Porque tengo dudas. No sé, pero GPK está molesto. Se le ve en la cámara cómo está gritando. Como diciendo, ¿cómo puede hacer esto dos veces seguidas? No puede ser. Simplemente sácalos de aquí del mapa. Chalice, ojo, igual van a intentar castigar a Kevin. Al menos un héroe por parte del equipo de Azurrey. Pero puede castigar todavía el equipo de Chino. Si es que pueden tomar una respuesta aquí en contra. Ahí se plantaban con la Supernova. Sin embargo, tantas veces Tiangmin termina eclosionando la Supernova. Y ahora, ¿cómo va a ser Pierce? Solo tiene que vaquear mientras que GPK y Strapriato se mandaban de cara. Y mira el daño que acaba de traer la Luna mientras que Safe trata de plantarse, pero no tiene mucho camino de salida. Ya empezó el eclipse. Empezó la noche y la trajo Lu. El daño encima de Safe es masivo. Y además, un cohetito. Yo ayudé, así que pasa para acá. El juego ha cambiado de la noche a la mañana de un. De un bando a otro, me refiero. Tenía la ventaja de Bedboom. No, que van a volar en el mapa. GPK, pero espérate, igual. ¡Saludos! No. ¡No! Acaba de controlar el trono de Tokio. Quizás es el support 5, pero está muy bien farmeo. Es demasiado dolor aquí lo que se va a llevar el equipo de Azurrey. Si es que consiguen este kill. Y al final se le llevan con mucha facilidad de daño mágico. El público chino está aquí saboreando cada kill. Porque es que no se ha sentido el juego de Azurrey hasta que ya matan a Nightfall dos veces, es como que, ok, ¿dónde está tu ventaja ahora? Lu también conecta muy bien a las peleas ya con esta manta y se siente un juego distinto por parte del equipo de Azurrey. Y mira la predicción, ya bajando poco a poco. Ya poquito, para mí está 50-50, pero ¿quién soy yo para decirle al Dotaplas cómo funcionar, Creo que esta pelea definitivamente tiene un impacto mayor al que parece, porque al final en el recuento son tres kills más. Dotaplas no es, como diría el chat, Rotoplas es. El verdadero valor de esta pelea está en la muerte consecutiva del Morphling. Pesa mucho, ¿no? Eso pesa muchísimo. Te pegas a la línea, ya no tienes tiempo para volver al resto del mapa, tienes que caminar a la torre de tier 1, te botan en la torre de tier 1. Mira el valor neto, me refiero. Era un Nightfall que estaba free farm en la parte de abajo del mapa. Una rotación que hizo a su rey, obtuvieron dos kills y ya está. La jugada maestra termina poniendo también GPK y ante ello también, pues, recuperación dentro del mapa. Ahora es un valor neto que acaba de sacar a su rey. De ventaja,
Vamos a ver cómo pueden castigar esto, porque ya vemos cómo los stuns que tienen sobre Nightfall no se lo cree ni él. Me refiero, nunca hay un 6, por ejemplo, que un Pure agarra, blinquea y te mete press attack. No, no tienen chance de poder sobrevivir ante tanto chain stun que tienen con el Clover y con el Kunkka también. Oye, ¿por qué me están diciendo que lo sales? Si yo hace rato estoy diciendo que ese Otaplas me parece raro. Rotoplas, mano. Ese Rotoplas me parece raro. ¿Rotoplas no es la bomba? No. Digo, ¿no? Rotoplas es lo que tiene que llevar la gente a la chocolatada del fin de año. Ok, que ok, ya, ok. Que ya Gleam Gladiators prometió si es que llegaban a la final. Pero prometió y luego dijo que van a cumplir, pero una chiqui nomás. Una chiqui nomás. Que no, no van a hacer nada. Mano, yo mi Rotoplas o veo frío. A ver, a enfriar a Torontotoque también, Chalice a punto de mandarse, lo tiene en visión y ahí estaba la entrada. Icarus Dive con además Fire Spirits, Sunray además. Y Torontotoque sabe que no puede escapar esto. ¡Oh! Primal Split, y es que atrás estaba Pure. Contra Pure, sí. Oh, Sage trata de salvarlo y vamos a ver si lo termina consiguiendo porque la Supernova acaba de eclosionar y Pure está totalmente rodeado. Trata de aguantar un poco más, pero el Sunray le está causando demasiado castigo. Se para el duelo. Inmediatamente, no se lo paró, no lo ganó. Y ahora viene Barco. Sage para afuera. Y Sunray lo consigue de nuevo. Y deciden tomar una pelea sin GPK, sin Nightfall. No tiene manera en la cual pueden ganar esto. Me refiero ya, Chalice había conseguido el split. Frente a ello, el Nova consigue eclosionar. Y no puedes tomar una teamfight en la cual incluso vemos como Pure toma un duelo que claramente no iba a tener ningún follow-up de daño. Y aquí vemos como Torontotokyo cae con mucha facilidad con el Bessel, el daño mágico de Sunray lo quema por completo. Y la reacción ante un Pure que buscaba ese duelo ante un Fénix que estaba con muy poca vida, pero la pena es que se terminan ayudando uno al otro muy bien, ¿no? Y es una descoordinación en la cual Bedboom han entrado en desesperación. Desde que perdieron esta pelea de abajo, no había una coordinación por parte de ellos, cuando claramente pueden tomar un smoke, pueden hacer una jugada de 5. No, es simple un Azorray que ya se ha visto motivado. O sea, están felices, están como que ahora coordinados, están como que ya con el ambiente aquí subido. Y aquí se nota mucho también en las jugadas. Qué dolor, la verdad, para Bedboom, porque nunca amasaron tanta ventaja, pero tenían algo de su lado, ¿no? Y ahora con estas peleas, como ya lo habíamos mencionado, el oro de recuperación es demasiado pesado en este parche. Simplemente Azurray está totalmente en control. Y regresamos a la misma cuestión estratégica que hemos estado mencionando en los juegos anteriores. Okay. La importancia del Roshan y lo mucho que va a valer ese primer Roshan en este minuto de la partida, ¿no? Ojo, la misión encima de GPK, el torneo bastante bueno. Sin embargo, por ahora, Tianmi puede estar en aprietos. Coloca los cocks, compra unos cuantos segundos mientras que acaba de llegar Legion Commander. Cuidado con las confianzas, cuidado con los excesos. Y lo va a pagar carísimo el equipo de Azurray. GPK haciendo la jugada aquí, maestra. Lo pensó mucho, Tianmin, para poder entrar con el hookshot, pero claramente, pues, el tiempo es oro. Respuesta por parte de Bedboom, también aparte de abajo del mapa, y con ellos se pueden llevar el Roshan. Sí, y es lo que te decía, ¿no? Lo importante que era el Roshan y cómo Azurray realmente iba a estar en dominio de esta partida una vez que lo tome, pero dejárselo al equipo de Bedboom les devuelve una vez más a la partida, ¿no? Y por eso te estaba diciendo, para mí lleva 50-50 desde hace buen rato. No está ganando absolutamente nadie. Y creo que ahora mismo este Roshan pues será la prueba de que el equipo de Bedboom, en contra de 7, 8 KN Edward, lo que tú quieras, siempre van a tener esta oportunidad de plantarse. Y Morphling, que lo tome Morphling, significa que o quieres farmear de manera ultra defensiva, con lo cual ahí debería recuperar Bedboom, o quieres una vez sacar una buena pelea. Ah, también la manera es que Nightfall también se ha muerto últimamente. Es como, normalmente lo sorprendes a un Morphling, ya sea un smoke en el cual agarras con el Clover, entras primero con Hookshot, lo vuelas luego con la conexión que tienes con la Luna, también con el Bessel. Pero el hecho de que tengas a Aegis, es como que no puedes hacer el mismo chiste dos veces, ¿verdad? Es como que ahí la pelea se resetea, a menos ya no puedes matar si es que todo el equipo de Bedboom llega a conectar. Entonces, entiendo por dónde va la idea de la Aegis, pero es cierto de que fuerte, fuerte ahora mismo en este punto, no creo que sea la mejor idea para el equipo de Bedboom, ¿no? Ya que claramente no hay una BKB, no hay daño tampoco en el Morphling para que pueda intentar hacer esta jugada. Y recordemos de que Lou ya dentro de poco va a tener este Skadi disponible. Esto sí le va a dar muchos problemas para el Morphling a la hora de pelear uno versus uno. Pues habría que ver cómo lo termina empleando, ¿no? Pero definitivamente siento que Morphling está en esta posición en la cual tiene que tratar de forzar algo con el resto de su equipo. No digo que luego vayan a buscar una teamfight, pero sí que traten de calcular el siguiente pick-off, ¿no? Que eventualmente Luna no quiere caminar tanto rato con el resto de sus compañeros, ¿no? Ahora lo va a hacer porque sienten que son capaces, pero hay un momento en el cual Luna tiene que regresar o a la jungla o a las líneas, ¿no? Y es ahí donde tal vez, en esa tranquilidad que te da el Gist of the Immortal, puede Bedboom hacer algo, ¿no?
en la parte de arriba. Están esperando a ver si es que alguien se puede mostrar ante esa wave que acaban de pusear. Pero la jugada se la huele. Incluso vemos cómo Tian Ming agarra, bueno, tira un flare, oh, scouteados, ¿no? En este caso ya no voy a caer en el chiste, ¿no? Por otro lado, su rey intenta jugar en la parte inferior del mapa para ver si es que al menos con ello pueden conseguir un pick-off. Son conscientes de que algo se cuece en la parte de arriba, así que simplemente la evitan por completo y ver si es que pueden encontrar un Nere solo. Porque lo bueno de Bait Boom, lo que nos ha demostrado en la serie, es que siempre se separan. Siempre hay un Nere que va a intentar pusear una línea, hacer una jugada, y esto a su rey lo reconoce, lo han estudiado. Claramente les ayuda a poder buscar alguna oportunidad de pick-off. Se les escapó, sin embargo, ahí la oportunidad en la parte inferior. No creo, de todas maneras, que valía la pena tampoco para su rey arriesgarse en la línea de top, donde es un poco más difícil de controlar. Y por eso, pues ahí Bait Boom se siente un poco más cómodo, ¿no? Viene un push, sin embargo, en la línea de bot para de una vez tirar la tier 2, que no es lento, pero tampoco es el push increíblemente veloz, ¿no? Lo podría tratar de responder Bait Boom, pero no vale la pena. Claramente aquí ya igual a su rey, va a llevarse esta torre de gratis. Tienen lo que viene a ser este Skadi disponible, que es lo que le da más miedo a Bait Boom de poder pelear. Porque por mucho que tengan la Aegis, Nightfall no está en posición de poder tomar pelea. Sientes que si entra de cara, si le pasa la BKB, va a caer con mucha facilidad ante esta Luna en el 1 versus 1. Así por otro lado, también JPK no está nada cerca de esta BKB, que le ha dado problema para poder pelear en las teamfights pasadas. Sobre todo ahora que el Kunkka ya va a tener esta Ganim dentro de poco, el daño mágico por parte de Huai. No hay forma de poder hitear este huevo de manera cómoda. Y esto claramente sí les da cierta ventaja a su rey a la hora de poder iniciar estas teamfights, ¿no? Van a hacer un smoke en la parte de arriba del mapa, cortar el mapa también, como se le llama. Sí. Y esto les ayuda a que puedan manejar todas las líneas a su favor también. Lo necesitan en demasía. Y viene avanzando una vez más a su rey hacia la zona superior, donde revelan con un cohete la posición de safe, pero no le dio el ángulo a Maybe para lanzar el X-Mars Spot. Así que se quedará con las ganas nada más. Y es que sí da bastante miedo ahora mismo a su rey, ¿eh? Recordemos que el único motivo por el cual Morphling tiene ese Geese of the Immortal es porque los dos supports se murieron muy, muy rápido y luego ya no había teamfight, ¿no? Y no quieres gastar tu buyback tampoco. Pero ahora mismo a su rey tiene muy buenas herramientas para tomar la siguiente pelea. Sí, claramente aquí lo que les ayuda mucho a su rey es la manera en la cual están confiando mucho en la Luna. Hemos visto cómo este héroe no tiene muchos problemas de escalada late game gracias al nuevo Shard, que le permite hacer un 1 versus 1 en contra de la mayoría de carries. La manera en la cual ese talento de nivel 25, ese daño extra en el 5 versus 5, sientes que puedes golpear muy bien a cualquier héroe que se quede rezagado dentro de las teamfights, ¿no? Y también, sobre todo, recordemos de que el Supernova más este combo con el Kunkka se protegen muy bien uno al otro. Así que yo creo que están confiados bastante de lo que pueden conseguir dentro del mapa. Chalice también tiene este Radiance disponible. Así que por ahora, el juego de late game lo tiene seguro. Pero vamos a ver si es que Bait Boom al menos puede intentar conseguir algún pick-off. Si es que pueden burstear algún héroe primero. Están smokeando en la parte de medio. Solo JPK se está mostrando. Están siendo pacientes de que sea Azur Rey que cometa el error de entrar hacia él. Es una pelea igual muy cómoda ahora mismo porque Kunkka ya tiene el Torrent Storm. Entonces, es otra herramienta que le va a complicar todo. Obviamente colocar encima del Brewmaster. No le permite el premio al Pidi. Ahora a su rey a correr, porque ya no puede hacer muchísimo más. Se trata de plantar Piru con la Blade Mail y la BKB, pero lamentablemente tampoco le queda mucho tiempo para la misma. El Tornado acaba de conectar y qué buena la jugada. Aguanta un poco más, maybe. El hookshot de manera defensiva. Y ahí le quiere poner el trapo frío a su rey, pero no lo va a permitir. Bait Boom avanza safe. Se manda de cara. Tiene el ángulo encima de Tian Ming. Se lo quieren dejar a Nightfall. Le falta un poco más de daño para lo mismo. Ahí estaba el Deadshot colocado también. Tian Ming lo termina tanqueando, pero mientras tanto, Toronto, Tokio se convierte en el intercambio. Sigue siendo mejor de kill encima de Chalice. Y PK quiere pelear. Dos. Quieren buscarlo como sea. Ahí estaba la Supernova. Terminación plantada. ¡Ay, la Luna! ¡Ay, la Luna! ¡Ay, la Luna! Acaba de desaparecer. Y mientras tanto, Nightfall todavía está con vida. Somnus a tepear. Y el resto de la escuadra de su rey no se van a poder plantar. Inmediato kill para Nightfall. Una jugada cuestionable por parte del equipo de Azur Rey, la manera en la cual quisieron tomar esa teamfight en contra. Me refiero, no tienes BKB en la Luna. Eso es algo que claramente le da esa ventaja a Nightfall de poder pararse. Y es que recordemos de que ahora la manera en la que funciona la nueva Skadi ya no atraviesa BKB. Ya no tienes esa manera en la cual podías, aunque sea decir, da, este carry prende BKB con el Skadi. No, me lo paro uno versus uno. No, ahora el Skadi funciona diferente. Y esto es lo que le permite al Morphling poder no tener miedo dentro de la teamfight, ¿no? Incluso aunque vemos el Supernova prendido y demás, les ha dado por completo la forma de iniciar la teamfight. Pero yo creo que todo inicia mal porque Chalice muere primero. O sea, si no tienes ese factor del Brewmaster con el split y demás, yo creo que cae bastante lo que viene a ser toda la fortaleza del draft del equipo de Azur Rey, que hasta ahora le está saliendo muy bien. Está costándole de todas maneras el posicionamiento a la Luna, ¿no? Creo que sobre todo ahí Lu estaba demasiado adelante, entonces
Una de las grandes fortalezas del Morphling en contra de Luna en esta partida es que Morphling sí tiene cómo reposicionar, ¿no? Si estás en zona peligrosa, Waveform de salida, si se te están escapando, Waveform de entrada, y siempre tienes este backup, ¿no? Sea el Deadshot, sea el tornado mismo del Invoker. Mientras que a su rey ya habían gastado el hookshot defensivo, ya la supernova había sido utilizada, pues lo que decíamos, ¿no? El Brewmaster fuera de juego desde el inicio de la pelea no era el escenario ideal para tomar una pelea larga, ¿no? No, claramente aquí en contra de Bedboom se complica mucho, porque recordemos que igual el Invoker en cuanto al casteo de spells, el BS, la manera en la cual va a estar incomodándote, manteniendo el lugar con tus habilidades, yo creo que es algo que le pesa mucho al equipo de Azurrey. Pero al menos la Luna creo que no tiene miedo de poder forzar estas peleas lentas, porque bueno, tiene el Shark, que es daño por segundo, al menos en la manera en la cual se puede plantar en contra de Toronto Tokyo, o los supports de por sí, pero sin ABKB, yo creo que en este caso Low no va a tener el mejor momento, la verdad, para poder pararse a Nightfall en 1 versus 1. Y esto le está afectando mucho, me refiero, ni siquiera se quiere itemizar por BKB, está yendo por Silver Edge, quiere ir por Butterfly, y esto va a haber un momento en el que le va a costar caro. Y veremos si realmente sucede, ¿no? Pero definitivamente ahora el foco está en el daño, más que nada. Y el resto de la escuadra de Azurrey ya no teniendo esa ventaja en Edward, ya no teniendo esa mejor posición en el mapa, regresa a las bases, ¿no? Trato de mantener líneas pushadas, trato de asegurarme el Roshan y a ver qué sale, ¿no? Bedboom, sin embargo, está en otra historia. Ahora mismo pueden pelear con esas iniciaciones de Legion Commander. Hey, y esto la verdad es que es algo que es lo mejor del draft del equipo de Bedboom, porque si Invoker llega a itemizarse incluso por Aghanim, tienes esta opción de decir, ok, duelo, cataclismo, pum, voleo un héroe. A quien sea, da igual, al Kunkka, puedes matar a la Luna, puedes matar al Brewmaster. El Brewmaster es un objetivo bastante bueno, y la única manera que se me ocurre es que puedan salvar a alguien sería o que lo forcen para que lo saquen del cataclismo, o quizás también que el Fénix pueda itemizarse con Aghanim, meterlo dentro del huevo y caer el Sunrise después. Pero esto claramente no es de lo mejor para el equipo de Azurrey, si es que simplemente dejan que sea el equipo de Bedboom que inicie primero. Así que obviamente tienen que jugar en contra de esto y ellos tomar la iniciativa. Y aquí vemos como luego acaba de completar el Silveres. A ver si puede encontrar un pick-off. Claramente si se encuentra el Enchantress lo va a volar muy rápido al romper la pasiva. Uy, definitivamente quería el Enchantress, pero acaban de cruzarse con otro objetivo de incluso mayor valor. Legion Commander. Oh, el resto de la escuadra de Bedboom, sin embargo, ya se acaba de replantear y tienen el high ground del portal. Buen cohete, revelan a Pure, quiere mandarse Chalice, BKB activada, lo logra baitear, pero mientras tanto, Smart Spot, a ver si le termina saliendo la jugada. Inmediatamente de short, mientras que Chalice puede tanquearlo todo. Problema Split antes de que le puedan meter el duelo y ya no vuelve a caer en el mismo error dos veces. Pero acaba de usar una habilidad muy, muy valiosa. Tal vez un poquito antes. Toronto Tokyo trata de plantarse, pero la acaba de borrar Lu. Mientras tanto, Nightfall tiene que correr. Ahí estaba la entrada. Oh, avanza Chalice, vuelan a la Legion. Pero el Pink, inmediatamente Pure escapa. Sí, al final termina siendo una muy buena para el equipo de Bedboom. Sin embargo, a menos la posición a su rey la ha ganado. Si esto consigue a menos hacer ahora Bedboom para que no haga el Roshan, no es del todo malo. Pero el problema es que a su rey no va a querer perder el tiempo. Incluso vemos como JPK lo sabe, simplemente sale con el TP. Y esto al menos de alguna manera sí les ha salido bien por la forma en la cual hicieron el smoke, ¿verdad? Los agarraron por atrás, le forzaron esta BKB a Pure. Y por mucho de que ya no tenga el León de Selbrio Master, no dejó ni un momento la chance de que puedan iniciar de vuelta. Así que al final Azurrey termina sacando la ventaja de este Roshan. Con ello se puede ver una Luna que es lo que esperaban ver en el segundo juego, ¿no? Una Luna de Snowball, una Luna que va a subir a tu Hyrum y vas a tener que pelear, si no te va a tirar todo el set de racks. Sí, y daba miedo realmente este escenario porque Bedboom ya estaba recuperando el control de la partida. No obstante, es lo que dices, este Roshan sí te da otro ángulo para enfocar el juego, ¿no? Sigue, sin embargo, 50-50, amigos y amigas. Ya hemos visto cómo salen estas peleas, que depende un poco de quién consigue la iniciación y borrar a Toronto Tokyo rápido puede parecer poca cosa, pero está tan pareja la situación que ya te quitan un support Y ya estás totalmente en desventaja en la pelea, ¿no? Sí, y esto la verdad es que igual es para ambos bandos, pero recordemos que cuando tú tienes ventaja en la partida tienes la opción de venir con buybacks, ¿verdad? También la posición, me refiero, cuando peleas la parte de abajo del mapa, Reyyan tiene esta ventaja de, bueno, tengo un outpost al lado, te peo y ya está. En cambio para Dire es más complicado, tienes que tepear al outpost de arriba, meterte en el portal, salir en el portal, pero a lo mejor mueres. Entonces, eso sí le da bastante ventaja que Bedboom, pues, en teoría debería haber tenido esta teamfight de manera cómoda para ellos. Pero recordemos de que Azurrey agarró, hizo la envolvente, vinieron por Troya y ahí claramente no lo sorprendió, ¿no?
Sí, ese pequeño high ground que estaban consiguiendo con Chalice creo que es lo que más les dio la oportunidad, ¿no? Porque baitearon esa BKB muy rápido, Leon Commander. Lamentablemente no tenía más juego luego de este desperdicio de inmunidad de buff. Aún así no murió Pure, así que tampoco fue el fin del mundo, pero está complicada la siguiente teamfight. Azurrey no quiere arriesgarse de más. Están jugando un poco más a mantener las posiciones. Y creo que también van a necesitar empezar a tirar las tier 2, ¿no? La de medio, la de top lane. Es prioridad ahora mismo para ellos destruirlas. Por ahora están aprovechando lo fuerte de la luna, ¿no? La manera en la cual toma estructuras bastante rápido. Y esto al menos lo protege muy bien, ¿no? Ya no vemos una luna que pusiera de manera sola, que va a haber una opción de bursteo y demás. Nada, sabes que al menos puede salvarlo, tiene la Aegis también. Y con ello vemos cómo Low pues no hizo BKB, al final va a ir por la Butterfly. Y esto es un todo, nada, normalmente este tipo de apuestas con Luna son delicadas, porque quieres aprovechar este daño extra y esta evasión para tomar Jairo lo más antes posible. Pero ojo, está siendo seguro aquí con el X-Mart Spot. Lo están subiendo Jairo en este momento. X-Mart Spot, como bien lo decías, la terminan sacando de la zona de peligro, pero sale algo golpeado Lu. Se lo piensa a su rey, subir ese high ground a su rey. No se ve fácil. Yo creo que aquí van a intentar calmarse en este momento. Bedmond al menos tiene todo el potencial para poder bursear a cualquiera que venga a Jairo. Reconoce que ahora con el Vice, el daño extra, el duelo, les ayuda a poder al menos hacer hora en este momento. JPK ahí vemos cómo está haciendo algo de trabajo para incluso pushear al resto de líneas. Pero lo más importante es el Vice. Creo que al menos en ese sentido ya es consciente de que el Invoker tiene muchísimo daño y ver si es que puede encontrar una opción de solo kill. Las líneas están muy bien para Bedmond. Se ha pushado a medio, se ha pushado abajo y eso es algo que Azurrey tiene que controlar también. Y ahí van a intentar al menos recuperar el push en la zona central. Y como bien lo decíamos, la última tier 2 que les hace falta para de una vez empezar a acumular la ventaja necesaria para el high ground. Y como bien lo decíamos también, tendría que ser con el siguiente Roshan. No creo que les dé el tiempo con este de 2 minutos, ¿no? Porque Bedmund la verdad es que tiene maneras de kitear, tiene maneras de comprar algo de posición. Igual lo va a tratar de baitear un poco más a Azurrey, ¿no? Ah, van a intentar hacer una jugada. Espérate, va a ver aquí lo que viene a ser el tormento en el que casi se muere. Alguien se muere, la verdad, en Raiden. Sí, estaban haciendo sí, la jugada. Sí. Sí, lo escanearon además, ¿eh? Estaban intentando hacer la play. Pero nada, al final se va a ir nomás. No, no lo vimos, lamentablemente. Pero bueno, de todas maneras, un poco de tranquilidad. Su rey termina subiendo, sin embargo, al high ground de top. ¡Ojo! Primal Split quiere llevarse una vez esta pelea. Chalice quiere mandar a alguien a volar, pero no termina consiguiendo. Toronto Tokio, que se plantaba. Ahí estaba el daño del Impetus. Mira cómo vuelan a los ositos. Y pobrecitos, tienen que tratar de jugar un poco más a la defensiva, los chicos de Azurrey. La Tier 3 no termina de caer. ¡Uy! ¿Se muere el panda? ¿Se muere el panda? Trata de vaquear Chalice. Lo termina consiguiendo, pero estuvo muy, muy cerca. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de poder subir Jairon. Por ahora igual su defensa es bastante fuerte, pero entiendo la idea de Low de intentar forzar esto porque en fin tiene el Butterfly, lo ha comprado, quiere intentar hacer el uso más efectivo posible de este ítem, pero no le sale, ¿verdad? Es como que compra mucho tiempo y esto creo que a la larga se está convirtiendo muy bueno para el equipo de Bedmund, la manera en la cual JPK sale del mapa, pusiera una línea, obtienen valor neto, me refiero, están muy bien farmeando y sientes que dentro de poco todo el timing de Luna se va a caer. No creo que sea un área que le pueda dar 1v1 al Morphling. La tensión de este juego, sin embargo, es otra cosita, ¿eh? Nadie está peleando. Pero es porque nadie quiere cometer ese error que ya saben que es el punto de quiebre de este juego. Ahora mismo está todo igual, todo idéntico. La única, entre comillas, gran diferencia es que Azurrey sí se ha llevado las tier 2 y ya está empezando a sellar un poco en el high ground. Es lo único que han sacado con este pequeño buff de Legacy of the Immortal. Pero el siguiente es el que realmente determina quién está ganando el juego, ¿eh? Sí, eso al menos le va a dar como que cierta ventaja a la hora de poder también forzar peleas, ¿no? Los talentos de nivel 25, 20, eso es como que un timing muy importante en esta etapa del juego, ya como entrando a late game, que por ahora al menos ambos equipos están respetando muy bien, no va a haber nada de poder forzar Jairo, nada de errores, y eso es algo que Bedmund también aprendió en el TI, ¿no? Porque Bedmund era un equipo que le gustaba siempre subir Jairo, intentar hacer estos chistes en contra de Darwin o Carry, que por cierto ya no hemos visto hasta ahora, como que el héroe ya como que no tiene tanta apariencia como al principio en los playoffs. Pero siempre había esta idea de, ok, tengo que subir Jairon, tengo que forzarlo porque tengo un Arwillo, tengo que golpear, no sé, desde Logran con el Shadowrun. Pero ahora se ha convertido como en algo más pacífico, ¿no? Algo como, si vamos a pelear, tiene que ser con Roshan sí o sí, y al menos ahí baitear a que el equipo de Bedmund salga de la base. Lancen sus apuestas, amigos. Lanza tú también tu apuesta, Flavia. ¿Cuánto crees que dure esta partida? Uy, no sé, ¿eh? Voy a predecir unas 5.000 shards de Dota de Rotoplas. 5.000 shards de Rotoplas. Y se van a minuto 50. 50. Y 51 explota el trono, así, ¡pum!
Yo digo que llegan al 60. Creo que nos queda media horita de Dota todavía. Tornado, sin embargo, termina conectando encima del Brewmaster. A ver si lo pueden terminar de borrar. Mientras tanto, Leon dice que acaba de proquear. Se salva momentáneamente el Brewmaster. No quieren arriesgarse todavía. Nuevamente, es el siguiente Roshan, así que... ¡No! Paciencia. ¿Qué? ¡No! Murieron todos los bailarines. ¡No! ¿Por qué? No sé. Estaban bailando, estaban todos haciendo su turno en el chat y la nada. ¡Pum! ¡No! Se cayó el escenario, no sé, todos desaparecieron. ¡No! ¿Por qué mataron a los Dinodans? Los dinosaurios, pobrecitos. Un meteorito les cayó a los dinosaurios. Bailo por todos los que ya no bailan. Ahora vamos a bailar por los caídos. Bailo por todos los caídos. Avanza a Surrey. Esto sí van a caer aquí, ¿eh? ¡Oh, no! No todo puede ser tan fino. Y Tian Ming no pudo hacer la diferencia, sin embargo, desde el Fireout. No hay Fireout, aprieto, lo mandan a volar. ¡No, termina cayendo! Lo borrar, claro que si lo terminan desapareciendo. ¡No tiene buyback! ¡No tiene buyback! ¡No tiene buyback! ¡No tiene buyback! Y esto claramente lo va a querer castigar el equipo de Azur Rey. Está subiendo Harold, luego tiene double damage. Este puede ser el fin, como dices, no tiene buyback. Y van a hacer todo lo posible para hacer el destrozo. La muerte de Nightfall no se lo espera. Pero la luna está pulsando demasiado rápido el set de Rax. Ahí Toronto que se trata de plantar, pero mira lo rápido que lo han destruido. Tiene que vaquear nada más los rebotes de la luna. Están desapareciendo a Toronto Tokio. No le queda de otra nada más que observar. 40 segundos. Pueden ser megas. ¡Puede ser Azur Rey! Tiene un set de Rax. Por un pequeño error de Nightfall. Tiene un set de Rax en la parte inferior del mapa. Todavía pueden intentar jugar esto en una pelea 5 versus 5, pero claramente es demasiada ventaja. Ojo, igual, Azur Rey. Azumi-Rey van a intentar pusear. Igual hacer las push 20 segundos. Tendrá el tiempo. Tiene el daño. Reconoce que Charlie no tiene el ultimate todavía disponible. Pero al menos son conscientes de que eso tienen que forzar. Safe, la acaba de encontrar fuera de base. Safe. Haciendo ahora safe. A ver si al menos puede hacer comprar algo de tiempo en contra de Azur Rey. Empezó el parque de las aguas. Torrent Storm inmediatamente colocado. Mientras que Safe parece que se va a terminar desapareciendo. Tidal Wave. Maybe no permite que te salgas con la tuya. Y Bed Boom ya tiene el Morphing de vuelta. Oh, wow. Pero ya no hay base. Y el Roshan va a aparecer. Ya está disponible en la parte superior del mapa. Pueden esperar que simplemente baje. Se viene el último push por parte del equipo de Azur Rey. Todo el público aquí lo sabe. Está apoyando bastante bien. También cantando ese error por parte de Nightfall. La manera en la cual hicieron el chain stand. Tengo entendido que tenía el Shard para poder morfear esa fuerza. Pero aún así es mucho daño con esta luna, con los críticos. Si Bed Boom pierde esta partida, Nightfall no duerme. O sea, todo Bed Boom va a estar muy... Esta noche Nightfall no duerme. No, vengo en general, van a estar muy molestos. No, yo sé, pero es que solo salió un centímetro más de lo que debía, ¿sabes? Me refiero, no, pero ten en cuenta los kills que hubo en el mapa. La manera en la cual murió en la tier 2 de abajo dos veces seguidas. La forma en la cual tenían toda la ventaja con GPK, que estaba paseándose el mapa. Toronto Tokio estaba zapateando. Estaba con el triángulo farmeando, le daba igual, pero llegaba un punto en el que Azur Rey se juntaron de 5, ¡pum!, sacaron una team fue adelante. Y ya está, tiene el roce a Azur Rey. El público lo sabe, esto se viene el último push por parte del equipo de Azur Rey. Tienen que hacer algo en contra del LoL, no puedes dejar que la luna tome tus estructuras tan fácil. Hasta el público, amigos y amigas, después de haberse comido todas sus uñas, por fin pueden empezar a gritar. ¡Ojole! ¡Oh! Van a querer pelear fuera de base. Esta es una oportunidad muy buena porque no se lo espera. Es como que tú te esperas, a menos que estén todos dentro de la base, que puedas intentar simplemente hacer que la luna se muestre. Pero aquí peleando fuera de base tiene una oportunidad de poder volar al menos al Fénix, al Clock y tomar una teamfight de acorde a ello. Yo creo que sí se lo esperan, porque la verdad... ¿Sí? ¿Los están piñando? Es que hay mucho creep arriba como para que estén todos en base, ¿entiendes? Y además mire ese ward que tiene Azur Rey en la parte de top. Es muy obvio, revela demasiada información. Lamentablemente no va a caer en la trampa el equipo de Azur Rey. Sí, están por ahí igual esperando. Están jugando alrededor del guard. Están todos escondidos en los árboles. Ush, que nadie haga nada. Nadie se va a mostrar. Alguien va a pasar bajo su guard. Lo tenemos que volar con el duelo e intentar resetear la pelea. Pero es que es muy complicado. Luego va a ir primero. Lu. Igual es la persona con la Ace. No es la persona a la cual quieres intentar quemar. Ya se mostró Lu. Ya saben dónde está Lu. Pero nadie quiere arriesgar la posición. Ni se imaginan el smoke. Toronto, Tokio. Viene un par de ímpetus, se come bastante daño, pero rápidamente Hex encima de la luna, no quiere prender la BKB todavía. Y la Forstaff a sacarla de la zona de peligro, mientras que el Primal Split condiciona un poco, mas no es todavía un verdadero peligro, ¿no? Sale muerta, tratan de agarrarla, pero el Tidal Wave no fue suficiente. La Forstaff lo devuelve a la zona segura, mientras que Luce trata de plantar a Xmarsus por ahí, estaba con el Torrent también. Tratarán de borrar a la muerta y mira lo rápido que la derriten. Buyback rápido. Y no. Lu presionando, pero cuidado. ¡Oh! El hookshot. Oh, contra todos los Tian Ming. Quieren los cocks, pero lamentablemente lo silenciaron a tiempo. Y lo salvaron también. ¡Oh, el duelo! ¡Oh! ¡Para atrás, Somnus! ¡Kunka! Desaparece Somnus, como bien lo mencionaba. Pero mientras tanto, el buyback rápidamente colocaron. Nightfall acaba de salir. ¡Nightfall acaba de bajar! ¿Qué hace Nightfall? ¡No era mejor! ¡Nightfall! ¡No!
Tía Mil les ha... ¿Qué hizo Nightfall? Y el beef que ha habido en el momento en el cual agarra, les han dicho de todo, o sea, se han puesto con el Teams y demás. Había algo aquí, había beef, pero me refiero...